El vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, visitó hoy la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRED, con el fin de conocer la forma y los procedimientos administrativos para verificar en usufructo estos territorios nacionales, además de conocer los procesos para el resguardo de las áreas protegidas. De tal cuenta, Cabrera solicitó a las autoridades de OCRED garantizar la certeza jurídica de estos terrenos, debido al reclamo que realizan sobre estos algunas personas. Yo les pedí que traten de establecer esos terrenos, porque hay gente que dice que son dueños de los terrenos y son áreas protegidas. Pero era parte del proceso de venir a visitar y tratar de ver este procedimiento administrativo. Es parte, solo ellos manejan lo que pertenece al Estado, pero hay gente que dice que es tierra de ellos. Y eso es lo que hace falta todavía finiquitar en algunas áreas del país. Juan Carlos Ovalle, director de OCRED, detalló que en la actualidad se han regularizado un 45% de las áreas de reserva del Estado por medio de un acercamiento con los alcaldes de las localidades involucradas, a fin de que se brinde apoyo a la población y proporcionen los contactos de arrendamiento y regulación, documentos que permitan su certeza jurídica. Ovalle agregó que los terrenos se ubican en el Pacífico y Atlántico guatemalteco y que los terrenos con mayor reclamo y extensión se ubican en las cercanías del lago de Atitlán, San Lucas Tolimán, Sololá y Petén, mientras que en San Marcos se tiene previsto un acercamiento de 200 familias en las próximas 9 semanas por conflictos similares. Personal administrativo e informático ha trabajado en la digitalización de los procedimientos manuales de la oficina referida desde 2016, lo que busca eficientizar la labor de esta, concluyeron las autoridades. Para DCATV Informo, Noé Pérez.